Buenas, buenas, mis amores, ¿cómo están hoy? Lunes, espero que estén súper bien. Yo por aquí me voy de nuevo al kinder de Alejandro, porque yo fui ya y lo llevé y regresé ahora mismo. Me estoy perdiendo los zapatos. Regresé ahora mismo, pero yo lo llevé con ropa muy, con una enguatadita, o como ustedes le digan, sudadera, no sé cómo le dicen. Como que muy calientita, porque pensé que iba a hacer mucho frío. Bueno, hace mucho frío en la calle, pero pensé que ahí dentro iba a hacer mucho frío, ¿no? Pero que llego y todos los niños estaban como que en pleno verano, pleno mes de julio. Estaban todos con pantaloncitos, pero con camisetas normal. Y yo me quedé así. Y entonces a la hora de entrar se siente que hay calor ahí adentro. Entonces el pulovito que yo le llevé para dormir, se lo tuve que coger y ponérselo y cambiarle la enguatadita. Vine, la traje y entonces ahora voy a llevarle este otro pulovito así, sin mangas largas, para que se lo pongan para dormir. Estoy agitada porque estoy del tingo al tango. Así que sí, para allá voy. Llevarles sus pulovitos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecen? Disculpen el tiembla de la mano, pero voy caminando bastante rápido porque no lo podrán ver, pero está lloviznando. Y este pelo mío, cuando se moja, no hay quien lo acomode. Ya lo dejé. Le dejé eso ahí. Están haciendo como ellos por la mañana hacen ejercicio con música y todo. Ay, Dios. Hay una pesta quemada. Terrible en esto aquí. Como cagoma de carro así quemada. Acabo de sentir, de escuchar la sirena, parece de carro, de bombero o algo, no sé. Pero hay mucha, pero mucha peste al quemado. Pero mucha peste al quemado. Ustedes miren las cosas de mi hijo. Él puso a ese muñequito a dormir, se fue para el círculo, desde anoche lo tiene ahí. Lo puso a dormir y lo tapó y todo. Anoche cuando vino la madrina, dícele, hagan silencio que está durmiendo Lala. El Lala significa como que bebé, ¿no? Chiquitico. Y dice ella, qué Lala, qué bebé. Y dice, míralo aquí, lo tenía tapadito y todo. Ese fue un muñequito que encontramos hace ya muchísimo tiempo. Yo todavía ni estaba embarazada ni nada. Pero como es así, o sea, de mi colorcito, por decirlo de alguna manera. Y aquí es bien raro como que encontrar muñequitos así, me gustó y lo compré. Por eso fue hace mucho tiempo. Entonces Alejandro lo tiene aquí, durmiendo y todo. Y no hay quien lo destape, porque si no se pone terrible. Aquí ahora al estilo de Cuba, recordándome, tengo como que este pozolito para meter las manos y que los pellejitos, la cutícula se pongan suavecita para secármelas bien. Así que aquí ya tengo todas mis cositas para pintarme las uñas. Me voy a poner como que este colorcito bien bonito. Y sí, eso es lo que voy a hacer porque ya miren cómo están, bien feas. Estaba primeramente editando, ahora voy a ponerme a ver alguno que otro video en lo que me pinto las uñas. Así que estaba editándoles, a ver, el vlog. Y ya se está exportando, como pueden ver, está súper largo, como que de 20 minutos. Así que se va a demorar en exportarse, va por ahí. Y lo voy a tener que empezar a subir por la noche y publicarlo mañana, porque yo ni loca dejo la computadora encendida subiendo el video mientras no voy a estar en la casa. Porque ya son las 2:20 y a las 6 tenemos que irnos. Así que a eso de las 3:30 me voy a ir ya a preparar y me a bañar, que a las 5 a buscar a Alejandrito, etcétera, etcétera. Así que nada, voy a pintarme las uñas. Bueno, yo ya me maquillé. Este fue el maquillaje que me hice. Bueno, todavía me falta ponerme el labial, peinarme y todo, pero ahora voy a buscar a Alejandrito, que ya son las 5:10 de la tarde y a las 6 nos tenemos que ir. Bueno, ahora sí me arreglé bien y me peiné. Ese fue el peinadito que ustedes siempre están cansadas de verlo. Y el vestidito este que me lo dieron, pues, la vez que me lo puse. Así que sí, ahora sí nos vamos. Ya es de noche, son las 6:10, perdón, pero ya es de noche. Así que nos vamos, que Coli está ya agitándome, porque siempre estoy atrasada. Mis amores, ya llegamos, por esto aquí es puro lujo, pura gente. Pura gente. Ya ustedes saben, así que, bueno, aquí estamos. Miren, Alejandrito, aquí está. Miren a Nico Nico, qué elegancia. Subime. Aquí va a haber de todo un poco en el día de hoy. Aquí tienen una cosa para tirar fotos, pero por la parte de atrás dice Instagram. No, esto está que es lujo nada más. Ay, Dios. ¿Para qué andamos, Alejandro y yo? Mírenlo por allá. Miren qué lindo y qué rico se ve todo.
la tengo. Cuando llegue a la casa se las enseño. Surprise. Aquí, esto que está colia quitando son los nombres de nosotros. Miren quién está aquí, el zorro. A mí me pusieron uno de ese ahora mismo, pero me lo quité. Era para tirarnos una foto. ¿Estás lindo? Mira. ¿Estás lindo? ¿Estás lindo? Y esto de aquí así, un rato sales para afuera y después vuelves a entrar porque están bailando y haciendo miles de celebraciones y muchos espectáculos y cosas bonitas. Lo único que no le puedo grabar mucho porque hay mucha gente, entonces estoy sacando mi teléfono cada 5 minutos para grabarle como que. Pero bueno, así la estamos pasando de lo más bonito. Por allá está Nicolai, miren qué lindo. Dime. Miren. Dice que les enzo. I'm not kidding, wait to see you again.
en el laberinto los abrigos. Hay que entrar así, mira, buceando, buceando entre los abrigos. Espérate, Alejandrito, espérate, déjenme coger el mío. Que lo puse, como fuimos casi de los primeros en entrar, lo puse más para atrás, porque es blanco. Y como todo el mundo tiene que entrar buceando entre los abrigos para que no me ensucien, ¿verdad? Ya la cosa, que nosotros nos vamos porque ya Alejandrito tiene como que dormir. Estoy aquí recostadita un rato. Pero la cosa sigue hasta tarde, pero ya. Ya el niño tiene que dormir, nada, vamos a bucear. Ay, cónchale. Nada, ahí era donde estábamos. Súper bonito todo, esta noche no se ve nada. Pero ya nos vamos para la casita. ¡Qué frío! ¡Ay, mis paticas! Mis amores, estoy muerta. Ya llegamos a casita, me duelen todos los pies. Tenía un frío porque lo que está haciendo de frío allá afuera es terrible. Y lo que me estaba entrando de frío por debajo, que lo tenía todo congelado porque por este vestidito, por ahí abajito, entra mucho aire. Y tenía un frío ahí terrible. Pero bueno, ya estamos en casita. Me refiero a que tenía frío ahora. Ahora no, sino cuando salimos allí para ver los fuegos artificiales. Y cuando a cada rato había que salir, que hacía alguna cosa afuera o tomar fotos afuera, me congelaba todo. Y ahora que llegamos y entramos en el carro para acá. Entonces, nada, la pasamos bastante bien. Había muchísimas personas ahí. Eso fue una fiesta. Una fiesta no, sino, bueno, sí, una fiesta de cumpleaños. El hombre cumplió 50 años y ya les he dicho en ocasiones que aquí en Rusia se tiene... Déjenme coger esto para acá. Espérate que vas a romper eso ahí. En Rusia se tiene la tradición de que cuando cumplen años así como que 40, 45, ya se lo he dicho, como que 5 en 5 y sobre todo los 50 años se celebran por todo lo alto. Entonces, ese es un hombre que tiene una posición económica bastante elevada, por decirlo de alguna manera, y las personas que habían ahí eran como que... Pero bueno, la pasamos bastante bien, hubo muchísimas actividades, muchísimos shows. Les pude grabar poquito así de lo que podía porque delante de nosotros, o delante no, sino que las mesas habían, eran mesas para 8 personas así grandes, pero nosotros estábamos sentados en una esquina. Y de donde nosotros estábamos para poderle grabar bien, había un búcaro súper grandote, bueno, ya lo verán, con un ramo de flores. Y entonces había una pareja que cada vez que había un show, la cabeza de los dos lo tapaba prácticamente todo. Así que lo van a ver a ellos casi siempre así en las partes que les pude grabar. Pero bueno, la verdad que estuvo bien, pero bien bonito. Nosotros nos fuimos temprano porque Alejandrito obviamente tiene que dormir y mañana hay que ir para el kinder y todo eso. Pero la cosa ahí sigue, sigue y seguirá hasta yo creo bien tarde. Entonces, nada, la pasamos bastante bien. Muchísima gente, es unas mujeres preciosas, bien bonitas, súper, súper elegantes, con unos vestidos divinos. La verdad que estaba bien, bien bonito. Y una cosa que Nicolai me estuvo diciendo ahorita, que yo me quedé así, fíjense si era una fiesta como que demasiado, como que exagerada. Dime. Ajá. Una policía. Ajá. Ok, déjame hablar con las muchachitas aquí, ¿ok? Ok. Una de las cosas que me estaba diciendo es que en esa fiesta, por ejemplo, uno tiene que entrar a internet y como que poner el apellido de la persona que es de la fiesta, ¿no? Siempre cuando sea una persona reconocida. Y ahí te dice, por ejemplo, todo lo que va a haber en el menú, a qué hora es la fiesta, qué show es el que va a haber. Y sobre todo, muy importante, cómo es que tienen que ir vestidas las personas, tanto hombres y mujeres. Así que lo que había puesto para las mujeres era que todas tenían que ir en vestidos, como que vestidos como que elegantes de alguna manera. Yo me quedé así, pero yo todo cosa. Vestidos así como que elegantes. Y había muchas personas con unos vestidos bellísimos y vestidos largos. Pero no podían ser vestidos cortitos, tenían que ser como que un poquitico encima de la rodilla o debajo de la rodilla o largos. Entonces era como... Y todos los hombres vestidos en... ¿Cómo se dice? Se me fue de la mente. ¿Cómo se dice? Lo tengo en la punta de la lengua, pero en ruso. Es que... Todos los hombres vestidos de saco. De traje, ay Dios mío, todos los hombres vestidos de traje. Entonces bueno, estuvo bien bonito y elegante en cuanto a eso.
Miren, nos tiramos estas fotos allí digitales. Me encantó que te la dan al segundo. Me encantó muchísimo. Esta nos las tiramos, que es un amigo de nosotros con su esposa. Aquí nos tiramos esta yo y, bueno, Nicolás y yo. Pero es burro su cuenta de último. Y aquí está con Alejandrito. Mírenle la bimbita. Y aquí le pusieron el antifaz ese. Dice él que era el zorro y después decía que era el hombre Superman. Y entonces aquí le tiraron esta a él solo. Y les tiraron unas fotos a él solo, así como que súper profesionales, pero ya esa me la va a dar la mujer, la esposa del amigo de nosotros, me la va a mandar después. Entonces está bien bonito y la calidad me encantó muchísimo de estas fotos así. Entonces aquí lo que dice es como que el nombre del hombre que cumple año, que es Alexander, 50 años. Así que miren qué bonitas quedaron. Así que las voy a guardar muy, muy, pero muy bien. Miren, el zorro. Dice que es el hombre araña, tan chulo. Así que nada, mis amores, ahora me voy a convertir de la princesita a la bruja de la escoba. Porque ya en cuanto me quite todo este maquillaje y me quite de mi peinadito lindo y el vestidito, ya ustedes saben, y la cosa se transforma. Bueno, nada, antes de despedir el video, le quiero mandar un saludito a Patricia Reyes. Patricia, te mando muchos, muchos besitos. También a Pame Gualpa, creo que así es el apellido, Pame Gualpa, desde Ecuador. Pame, te mando muchos, pero muchos besitos. Y un besito para Cris Moreta y su hijo Alfredo. Les mando muchos besitos y a ti, Alfredito, muchos besitos. Y su mamá me dice que le encanta ver a Alejandro. Así que les mando muchos, pero muchos besitos a todas y a todos ustedes. Espero de que estén súper bien, que hayan tenido un día precioso. Y nos estamos viendo en un próximo video. Recuerden, si eres nueva o nuevo por aquí, suscribirte y sobre todo compartan los vlogs, mis amores, para que sigamos creciendo juntas y junticos. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Ya me voy a transformar en la bruja del Scott.